Hola, soy Beni, director de la Escuela Municipal de Deportes. Vamos a hacer hoy la tercera sesión de Pilates. Sesión que entra dentro del programa Jerez Practica Deporte, ¿vale? Programa que nuestro ayuntamiento creó para sortear una serie de cheques, regalos, para consumir en la hostelería y en el comercio local, grabándonos en un vídeo de máximo 30 segundos y mandándolo al número que aparece en la publicación. Un vídeo de máximo 30 segundos, ¿vale? Vamos a comenzar la clase. Comenzamos como siempre, ¿vale? Las punteras orientadas hacia adelante, rodillas, tobillos y caderas en la misma línea, ¿vale? Comenzamos dejando un hueco en la zona lumbar, ¿vale? La lumbar en imprim, brazos alargados. Comenzamos a concentrarnos, hombros relajados, cuello relajado. Comenzamos a inspirar y exhalar. Inspiro. Exhalo. Inspiro, exhalo, una más, inspiro, exhalo. Comenzamos con un poquito de movilidad, entonces vamos solamente a apoyar la lumbar, inspirando, exhalando, vuelvo a imprimir, una, inspiro, exhalo, vuelvo. Siempre articulando, ¿vale? Nunca voy a bajar en bloque, siempre voy a articular una tras otra vértebra. 3. Inspiro. Exhalo. El movimiento va a nacer desde la pelvis, ¿vale? La pelvis es la que inicia y termina el movimiento. 5. Inspiro. Y exhalo. Rodillas alineadas, el abdomen ya está activado y trabajando. Inspiro, exhalo. Estamos solamente con movilidad, ¿vale? Inspiro, exhalo. La pelvis sigue volviendo a imprimir. Exhalando, apoyaría. Inspiro y exhalo. Una más, inspiro, exhalo. Vuelvo a posición neutra, ¿vale? Dejo ese poquito la zona lumbar, el abdomen está relajado, ¿vale? Las piernas alineadas, brazos alargados, hombros lejos de mis orejas, inspiro. Y cuando exhalo, subo arriba y llego hasta abajo del todo sin llegar para el suelo. Inspiro, vuelvo a la misma línea. Hombros no van a subir, no van a mover, solamente estoy rotándolos. Exhalo, subo, voy dosificando la respiración, tenemos que estar concentrados. Inspirando, volvería, 2. Exhalo, subo, brazos alargados, escápulas alineadas, hombros alejados de las orejas. 3, inspiro, volvería. La lumbar mantiene esa posición neutra. Exhalo. Importante la concentración, ¿vale? Inspiro. 5, 3 más. Exhalo. Inspiro. Exhalo, la última. Inspiro, vuelvo. Despacio unos segundos, ¿vale? Recordamos, la lumbar, punto neutro. Las escápulas, punto intermedio, brazos alargados, hombros lejos de las orejas. Inspiro y cuando exhalo, subo brazos hacia arriba, en línea con mis hombros. Inspirando, abro hacia el lateral, sin llegar a tocar el suelo. Vamos hacia arriba, ¿vale? Marcamos un semicírculo y comenzamos arriba. Exhalando, llevo arriba, sin tocar las orejas con mis hombros. Inspirando, bajo hasta la cintura. Seguimos con movilidad, ¿vale? La espalda tiene que estar alargada. Exhalo,
marco el semicírculo. Inspirando, volvería. Dos. Exhalo. Inspiro para volver. Exhalo. Inspiro, vuelvo lentamente. Tenemos que notar y sentir la movilidad en mis hombros. Cómo alargo la espalda, ¿vale? Exhalando, subo por el lateral. Inspiro, vuelvo. Importante respetar las demás partes del cuerpo, ¿vale? Mantengo la lumbar, hombros lejos de las orejas. Exhalo, subo. Seis, dos más. Inspiro. Exhalo. Y la última, exhalando, subiría. Inspirando, bajaría. Una vez que estoy en la cintura, roto las manos, las muñecas y descanso unos segundos. Inspiro y exhalo. Descansamos unos segundos. Inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Ahora sí vamos a apoyar la zona lumbar por completo, ¿vale? Vamos a apoyar la lumbar, me sitúo en el tren, ¿vale? Siempre en la vértebra, subo una pierna exhalando, inspiro, subo la otra exhalando. Intento mantener siempre rodillas encima de las caderas. Rodillas unidas con el tobillo, ¿vale? En principio, por lo menos, intentamos mantenerlo. Una pierna, solamente una pierna, sin que la lumbar pierda la posición inicial, va a bajar, tocar el suelo con la punta del pie. Inspiro, toco para exhalar. ¿Qué tenemos que intentar? No perder la flexión de 90 grados que tenemos en la rodilla, ni en la cadera, ¿vale? Inspiro, bajo, toco con la puntera, exhalando, subo, uno. Inspiro. Dos. Inspiro, bajo, mantengo la posición del cuerpo, el abdomen está activado y concentrado. Tres. Inspiro. Exhalo, subo, 4. Inspiro. Exhalo. 5. Si pierdo fácilmente la lumbar, no bajo tanto, ¿vale? No bajamos a tocar. Bajo hasta donde me la permite la lumbar. Inspiro. Exhalo. 5. Inspiro. Exhalo. 6. Inspiro. Exhalo. 7. Una más. Inspiro. Exhalo. 8. Llevo rodillas al pecho. Me abrazo. Me balanceo unos segundos. Importante la zona lumbar mantenerla, ¿vale? Si tengo alguna molestia o si no soy capaz de mantenerla en el suelo, no bajo tanto la pierna, ¿vale? Bajo hasta el punto donde noto que se va desplegando la zona lumbar. También es muy importante para ello el abdomen. Si el abdomen está activado, va controlando el equilibrio de mi cuerpo. Bajo una pierna, perdón, subo una pierna, subo la otra. Seguimos con lumbar en el tren, ¿vale? Brazos alargados, abdomen conectado, cuello relajado. Inspiro, bajo pierna derecha. Exhalo, subo, una. Inspiro. Exhalo, 2. Inspiro, exhalo, 3. Inspiro, exhalo, 4. Mantengo todo en su sitio, ¿vale? Inspiro, exhalo, 5. Inspiro, exhalo, 6. Dos más. Inspiro, exhalo, 7, la última, inspiro, exhalo, 8, rodillas al pecho, descansamos igual, me balanceo para los lados,
Muy importante la concentración, ¿vale? Muy importante dejar el cuello suelto, la espalda suelta, el abdomen sí está trabajando continuamente. Rodillas, vuelven a subir arriba, ¿vale? Ahora brazos, abran al lateral. Apoyamos las palmas de las manos en el suelo, sin forzar la posición, ¿vale? La lumbar sigue en el clip, sigue totalmente apoyada. Las piernas están totalmente juntas, los pies en punta, ¿vale? Los rodillas están tobillos juntos. Inspiro y voy a caer un poco hacia un lado las piernas, sin perder la posición del cuerpo. Solamente voy a levantar un poquitín la cadera, ¿vale? La sombra está trabajando, repetimos, inspiro, bajo un poco, exhalando subiría. No puedo despegar del suelo los hombros, ¿vale? Solamente es la cadera, la sombra me va a mantener, inspiro hacia el otro lado. Dos. Inspiro, bajo un poco, exhalo, tres. Inspiro. Exhalo, 4, inspiro, bajo lentamente, no separa rodillas, 5, inspiro, exhalo, 6, vamos hasta 10, 5 por cada lado, inspiro, el abdomen sigue trabajando, exhalo, 6, inspiro, exhalo, 7, inspiro, exhalo, 8, dos más, inspiro, exhalo, 9, voy a por la última, inspiro, exhalo, muy bien, ahora bajo la pierna, inspirando, bajo la otra, alargo todo el cuerpo, descansamos los segundos aquí. Alargo y extiendo todo el cuerpo. Estamos descansando todo el cuerpo por completo ahora. Inspiro y exhalo. Inspiro. Exhalo. Brazos se quedan totalmente alargados, ¿vale? Una pierna flexiona, la otra igual. Apoyo toda la zona lumbar, subo una rodilla arriba, subo la otra. Piernas se van a extender. Brazos arriba, en diagonal, inspiro y cuando exhalo subo el tronco un poco y flexiono pierna. Es decir, inspiro y exhalo para. Uno. Inspirando a largo. Lumbar totalmente apoyada. Exhalo. Inspirando, volvería. Pies en punta, exhalo. Dos. Inspiro, exhalo. Tres. Inspiro, relajo el tronco, exhalo. Cuatro. Inspiro, exhalo. 5. Inspiro, exhalo, subo y encojo, 6. Inspiro, exhalo, 7. Voy a por la última. Inspiro, exhalo, 8. Muy bien. Bajo el tronco, bajo una pierna, bajo la otra. Descansamos unos segundos, inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Subo y me incorporo hasta sentarme. Vamos a alargar el tronco. Brazos hacia el frente, las piernas están totalmente alargadas, los pies en punta, solamente cuatro, vamos a redondear hacia atrás, ¿vale?
un estiro, redondeo un poquito para atrás. Exhalando, subiría y vuelvo a elevar. Uno. Inspiro. Exhalo. Dos. Inspiro. Exhalo. Tres. Suavemente más. Inspiro. Exhalo. Cuatro. Ahora ya tenemos el movimiento, ¿vale? Presiono una pierna un poquito, flexiono la otra, escápulas, intermedias, ni muy atrás, ni muy adelante. Voy a alargar, ¿vale? Inspirando, redondeo el tronco, mi brazo derecho va girando hasta rozar el suelo, exhalando, subiría. Uno. Inspiro, vamos con el otro. Dos. Redondeo un poquitín el tronco, vamos a intentarlo, ¿vale? Inspiro. 3. Inspiro. 4. Siempre termina alargando. Inspiro. 5. Llegamos hasta 10. 5 por cada lado. Inspiro. Mantengo el abdomen. Roto. Tengo un poquitín. 6. Inspiro. 7. Inspiro. 8. Inspiro. 9. Una más. Inspiro. 10. Alargo una pierna, alargo la otra. Redondeo hasta bajar del todo, ¿vale? Una tras otra vértebra. Aguanto este último punto, no me voy a dejar caer. Relaje los segundos todo el cuerpo que seguimos trabajando ahora, ¿vale? Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Me cojo una pierna, ¿vale? La abrazo, un impulso para subir. Voy a alargar las piernas, voy a abrirlas. Brazos alargados, igual que antes, pero ahora en lugar de atrás, hacia adelante. Es decir, llevo mi mano derecha a mi pierna izquierda y viceversa, ¿vale? Inspiro, exhalo y... Uno. Inspiro, alargo. Exhalo, voy a por la otra. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. 5. Inspiro. 6. Siempre termino alargando y respirando. Inspiro. 7. Inspiro. 8. Dos más. Inspiro. 9. Voy a por la última. Inspiro. 10, junto piernas, inspirando, exhalando, redondeo hacia atrás. Voy bajando otra vez, articulando, sin forzar la caída, aguanto, voy frenándola. Descansamos unos segundos, inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Inspiro, exhalo. Me sujeto una pierna, me impulso con la otra, subo de nuevo hacia arriba. Piernas ligeramente flexionadas. Ahora, a la vez que redondeo hacia atrás, brazos hacia arriba, ¿vale? Vamos con 8 solamente. Piernas ligeramente separadas, a la anchura de mis caderas, brazos al frente, comenzamos alargados. Inspiro, redondeo bajo un poco, a la vez que subo brazos, exhalando, subiría. 1. Mantengo el control. Inspiro. Mantengo el abdomen fuerte. 2. Inspiro. 3. Inspiro. Redondeo a la vez que la presión hacia arriba. 4. 4 más.
inspiro. Cinco, tres más, inspiro. Seis, dos más, inspiro. Siete, solo una más, inspiro, redondeo. Exhalo, subo. Alargo una pierna, alargo la otra. Redondeo para bajar del todo. Voy bajando lentamente, siempre una tras otra vértebra. Tenemos que articular, no dejarnos caer en bloque. Descansamos unos segundos, inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Vale, me coloco de forma lateral, recordamos, cuerpo totalmente alargado, ¿vale? El cuello totalmente relajado. Los pies a la altura, perdón, a la altura, en línea con rodillas y cadera. Solamente 5, ¿vale? Para entrar un poquito en dinámica, para movilizar, inspiro, conecto abdomen, exhalo, subo la pierna derecha, 1. Inspiro, voy a bajar lentamente. Exhalo, 2. Inspiro, exhalo, 3. Inspiro, exhalo, 4. Inspiro, exhalo, 5. Inspirando, bajo hasta un punto intermedio. El pie empieza en punta, ¿vale? Inspirando, lo llevo para atrás, hasta donde pueda, sin que el cuerpo pierda la posición inicial. Inspiro en línea recta, exhalando hacia adelante, en flex. Inspiro hacia atrás en punta, lo máximo que pueda sin forzar la posición. El abdomen tiene que estar trabajando, ¿vale? Exhalando hacia adelante. 2. Inspiro hacia atrás en punta. Exhalo. 3. Inspiro, mantengo la línea, ¿vale? Todo lo que puedo hacia atrás. Exhalo. 4. Inspiro. En punta hacia atrás. Exhalo. 5. Inspiro. 6. Inspiro. 7. La última. Inspirando hacia atrás. En punta, sin perder posición inicial. Exhalo adelante. En flex. 8. Ahora inspiro hasta llevarlo. Línea con la otra pierna, la bajo inspirando, adelanto la pierna, descansamos unos segundos, ¿vale? Cuerpo totalmente relajado, descansamos un poquito también la cadera, inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Recupero posición inicial, ¿vale? Recordamos que es importante que el cuello no tenga tensión en ningún momento. Para eso lo estamos apoyando en el otro brazo. También nos apoyamos con la mano que está arriba, ¿vale? El abdomen tiene que estar trabajando para que no caiga el cuerpo. Me concentro bien, las dos piernas alargadas. Vamos a subir las dos. Entonces, piernas juntas y pies en punta. Inspiro, exhalo y 1. Inspiro, vuelvo. Exhalo, 2. Inspiro, vuelvo. Exhalo. 3. Inspiro, vuelvo. Exhalo. 4. Inspiro, vuelvo. Exhalo. 5. Inspiro, bajo. Exhalo. 6. Inspiro, bajo. Exhalo. 7. Inspiro, bajo. Una más. Exhalo. 8.
me inspiro bajo, me coloco boca arriba, descansamos unos segundos, inspiro y exhalo. Muy importante el cuello, ¿vale? Que no tenga tensión en ningún momento, ¿vale? Si tenemos tensión, algo no estamos haciendo bien. Inspiro y exhalo. Me doy la vuelta hasta la otra posición, ¿vale? Ahora es la otra pierna que queda arriba. Cuerpo totalmente alargado como antes. El cuello no va a tener tensión en ningún momento. Piernas alargadas. Mano de arriba, apoyo la colchoneta si queremos quitar tensión. Inspiro. 5 veces, al igual que antes, exhalo y una, subo pierna arriba, inspirando bajaría, exhalo, 2, inspiro, exhalo, 3, inspiro, exhalo, 4, inspiro, exhalo, 5, inspirando baja hasta un punto intermedio, al igual que antes, sin perder la posición del resto del cuerpo, inspirando la llevo hacia adelante, exhalando atrás todo lo que pueda en punta, ¿vale? Sin perder el control del resto del cuerpo, exhalando el flex hacia adelante, uno, inspiro atrás, exhalo el flex hacia adelante, dos, inspiro, exhalo, 3, inspiro, exhalo, 4, inspiro, exhalo, 5, inspiro, exhalo, 6, inspiro, exhalo, 7, inspiro, y la última, exhalo, el flex hacia adelante, inspiro en punta hacia atrás, llevo la pierna justo encima a la altura de la otra, bajo lentamente inspirando, rodilla hacia adelante, descansamos unos segundos, inspiro y exhalo. Tenemos que recuperar bien la posición, ¿vale? Importante siempre abdomen activado, inspiro, exhalo. Vuelvo a alargar la pierna, ¿vale? Piernas alargadas, el abdomen de nuevo totalmente activado, inspiro, exhalo, subo las dos piernas a la vez, uno, cuello relajado, inspiro, exhalo y dos, inspiro, piernas alargadas, exhalo, tres, inspiro, exhalo, cuatro, inspiro, exhalo, cinco, inspiro, exhalo, seis, inspiro, dos más, exhalo, subo 7, inspiro para bajar y la última, exhalo, inspiro, muy bien, me relajo, me coloco boca arriba, descansamos unos segundos, inspiro, exhalo y estamos relajando, inspiro y exhalo, inspiro, exhalo. Cuando recuperamos bien, ¿vale? Me voy a colocar boca abajo. Las manos bajo la frente. Cuerpo alargado, ¿vale? Tenemos que intentar quitar tensión del cuello. Las piernas ligeramente abiertas entre sí. Los tobillos orientados hacia afuera. Los pies, perdón. Pies orientados hacia afuera. Empezamos muy sencillito, ¿vale? Inspiro. Y cuando exhalo, subo arriba mi pierna derecha, solamente la derecha, mantengo el resto del cuerpo relajado, ¿vale? El abdomen se está trabajando. Hombros siempre lejos de las orejas. Inspiro, exhalo y uno.
inspiro bajo. Sigo con derecha. Exhalo. Dos. Solo derecha. Exhalo. Tres. Siempre en punta. Inspiro para bajar. El cuerpo no tiene que moverse nada. Exhalo. Cuatro. Inspiro. Exhalo. Cinco. Inspiro. Exhalo. Seis. Inspiro. Exhalo. Siete. Inspiro. Exhalo. Ocho. Inspiro. Relajo esa pierna. Descanso solamente 5 segundos. Inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Vamos con la pierna izquierda. Inspiro. Exhalo y. Uno. Pierna izquierda arriba. Inspiro. Exhalo y. Dos. Inspiro. Exhalo y. Subo. Tres. Inspiro. Exhalo. Cuatro. Inspiro. Exhalo. 5. Inspiro. 3 más. Exhalo. 6. 2 más. Exhalo. 7. Inspiro. Y la última. Exhalo. 8. Descansamos unos segundos. Inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Vale, vamos con la zona superior, vamos con el tronco, ¿vale? El cuello relajado, ¿por qué? Porque son mis manos y brazos el que van a subir la cabeza, el cuello, ¿vale? La frente justo por encima, justo encima de las manos. El abdomen trabajando, intento no encoger hombros, siempre hombros alargados. Inspiro, exhalo, subo hacia un lateral. Diagonal, uno. Inspiro, bajo. Exhalo, hacia otro lateral, diagonal, dos. Inspiro, exhalo, tres. Intento evitar esto, ¿vale? Vamos a relajar. Exhalo, cuatro. Inspiro, exhalo. 5. Inspiro. Exhalo. 6. Inspiro. 4 más. Inspiro. Exhalo. 7. Inspiro. 3 más. Exhalo. Inspiro. 2 más. Exhalo. Inspiro. Bajo. Y la última. Exhalo. Inspiro, relajamos unos segundos, ¿vale? Este último era más difícil, ¿vale? Ahora descansamos un poquitín el cuello, descansamos, relajamos un poco el cuello y el hombro. Inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Me concentro de nuevo en la zona inferior, ¿vale? Inspiro y cuando exhalo subo arriba una pierna, subo arriba la pierna derecha. Solamente 10 veces, inspiro flex, tobillo, exhalo punta, con pierna arriba. Inspiro flex, exhalo punta 2. Inspiro flex, exhalo punta 3. Inspiro flex, exhalo punta 4. Inspiro, exhalo 5. Inspiro, exhalo 6. 4 más. Inspiro flex, exhalo punta 6. Inspiro. Exhalo punta 7, inspiro 3, exhalo punta 8, 2 más, inspiro, exhalo la última, inspiro, exhalo punta, bajo lentamente la pierna, descanso unos segundos, vamos con la otra, descansamos unos segundos, ¿vale? Primero, inspiro y exhalo, me preparo, inspiro, exhalo, subo arriba la pierna izquierda, inspiro 3, exhalo punta 1, inspiro 3, exhalo punta 2, mantengo pierna arriba, inspiro 3, exhalo punta 3, inspiro 3, exhalo punta 4, inspiro 3, exhalo punta 5, inspiro 3, exhalo punta 6, 4 más, inspiro 3, pierna arriba, exhalo punta 7,
inspiro flex, estado punta 8, inspiro flex, estado punta 9, inspiro flex, estado punta 10, bajo inspirando, relajamos unos segundos, inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Coloco las manos en lateral, me impulso para subir, llevo glúteo hacia atrás, alargo la espalda, glúteo justo encima de mis tobillos, de mis pies. Me coloco en posición de cuatro apoyos, ¿vale? Los pies alargados, las manos justo debajo de mis hombros, rodillas justo bajo las caderas. Empezamos solamente a redondear para empezar a movilizar. Inspiro, redondeo, exhalando a largo. Tenemos que notar como una tras otra vértebra voy alargando, ¿vale? Inspiro, voy a redondear. Exhalando, voy a alargar. 3. Desde el ala desde arriba hacia el cuello y inspirando una tras otra vértebra. ¿Vale? Zona dorsal, zona intermedia, termino hacia la lumbar. Ahora al revés. Exhalando, lumbar, zona intermedia, dorsal. Termino con el cuello. 4. Inspiro. Mucha relajación, ¿vale? Mucha concentración. 5. Inspiro. 6, 2 más, inspiro, 7, 1 más, inspiro, exhalo, vuelvo a posición intermedia, ¿vale? Alargo de nuevo, llevo glúteo encima de los talones, brazos alargados, descansando unos segundos, inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Posición inicial, ¿vale? Las manos justo debajo de los hombros. Rodillas debajo de las caderas. Llevo atrás mi pierna derecha exhalando. Mantengo caderas alineadas. Intento no perder el control del cuerpo, ¿vale? Las dos caderas por igual. Inspiro y cuando exhalo, llévalo hacia arriba. Pierna derecha y mano izquierda, es decir, inspiro, me concentro, exhalo y 1. La espalda alargada, inspiro para bajar y tocar, exhalo y 2. Posición inicial, inspirando, exhalo, 3. Inspiro, exhalo, 4. Inspiro, exhalo, 5. Inspiro, espalda alargada, ¿vale? Exhalo. 6. Inspiro. Exhalo. 7. Una más. Exhalo. Inspiro. Recojo la pierna. Llevo glúteo atrás. Brazos alargados. Descansamos unos segundos. Inspiro. Exhalo, recupero posición. Esta posición es importante, mantener los puntos, ¿vale? Alineados. Inspiro, exhalo, llevo atrás mi pierna izquierda. No voy a perder las caderas, ¿vale? Las dos caderas por igual, tanto una como la otra, alineadas. Inspiro, exhalo, subo arriba, pierna izquierda con brazo derecho. 1. Inspiro, bajo con la espalda recta. Exhalo. 2. Inspiro. Exhalo, 3, inspiro, exhalo, 4, inspiro, hombros lejos de las orejas, vale, exhalo, 5, inspiro, exhalo, 6, inspiro, exhalo, 7, inspiro, la última, exhalo,
8, inspiro, recojo la pierna, llevo mi glúteo encima de los talones, brazos a los lados. Inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Posición inicial, ¿vale? Ahora apoyo los dedos de los pies. Pierna derecha alargada. Brazo izquierdo alargado. Vamos a hacer la combinación de los dos últimos. Es decir, inspiro, subo arriba la pierna derecha. Cuando exhalo, redondeo la espalda y junto en el centro. Codo y pierna contraria, ¿vale? Empezamos. Cuerpo alargado. Caderas alineadas. Inspiro y al exhalar, redondeo la espalda uniendo en el centro. Uno. Codo y rodilla. Exhalo y. Dos. Mantengo el equilibrio, ¿vale? La pierna tiene que estar trabajando. 3. Inspiro. Exhalo. 4. 4 más. Exhalo. 5. Inspiro. Exhalo. 6. Inspiro. Exhalo. 7. Inspiro. Exhalo. 8. Alargo. Mano a la colchoneta. Bajo pie. Cojo rodilla. Alargo espalda. Descansamos unos segundos. Posición inicial. Vamos con los otros dos puntos contrarios. Es decir, pierna derecha. Brazo izquierdo, ¿vale? Levanto la pierna derecha. El pie está en punta. Inspiro. Comenzamos y exhalo, redondeo y uno en el centro, rodilla y codo. Uno. Inspiro y. Dos. Alargo. Redondeo. Tres. Inspiro. Exhalo. Cuatro. Cuatro más. Inspiro. Cinco. Exhalo. Seis. Dos más. Inspiro. Exhalo, 7, inspiro, exhalo, 8, alargo, mano a la colchoneta, pie al suelo, recojo la pierna, glúteo hacia atrás, descansamos unos segundos, inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Me voy incorporando, ¿vale? Apoyo las palmas de las manos, apoyo los pies, los dedos de los pies. Voy subiendo hacia arriba, vértebra a vértebra, ¿vale? Una tras otra vértebra. Vamos a estirar un poquito. Cuerpo alargado y relajado, ¿vale? Vamos con el cuello, vamos hacia un lado, sin que el tronco se vaya con el cuello. Inspiro, exhalo. Inspiro, el exhalar, voy hacia el otro lado. Mantengo la posición. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo, vamos hacia el centro. Piernas alargadas, ligeramente flexionadas. Inspiro. Cuando bajo, comenzamos a bajar articulando, ¿vale? Una tras otra vértebra. Voy acompañando la bajada con la respiración. Abajo voy a coger aire, inspiro. Exhalo, subo articulando. Y para terminar, último estiramiento, igual pero con las piernas totalmente alargadas. Abajo vamos a aguantar unos segunditos, ¿vale? 10 segundos aproximadamente. Entonces, inspiro, piernas alargadas, exhalando comenzamos a bajar articulando una tras otra vértebra, desde el cuello, voy bajando, voy bajando, voy bajando, sin forzar la posición, ¿vale? Hasta donde lleguemos. Abajo varias veces, cojo aire, exhalo, cojo aire. Al soltar intento llevar un poquito más. Exhalo.
Y la última, cojo aire. Exhalo. Y subo arriba y inspirando lentamente. Una tras otra vértebra, una tras otra vértebra, una tras otra.